caravana de Piedras Negras, Coahuila, tenemos aproximadamente 104 personas. 104 personas y en un total de 208 en general, que han venido poco a poco por su propia voluntad. Nos llegaron el sábado pasado 72 personas y posteriormente 17. Y el día de ayer en dos camionetas van, custodiadas por la policía, 15 personas más. No hay un control total de cuánta gente pudiera llegar, derivado de que en Coahuila aún existe gente en los albergues, en Piedras Negras, que es donde partieron ellos a Ciudad Reynosa y de Reynosa a las tres fronteras, que es Laredo, Reynosa. Lo preocupante para el gobierno del estado, para el Instituto Tamaulipeco y para la ciudadanía sería que el gobierno norteamericano cerrara sus puentes o que cerrara las entrevistas de asilo humanitario que hasta el día de hoy llevan de una manera muy lenta. Con esos permisos que ellos tienen y el CURP que se les otorgó, ellos tienen el derecho laboral de ir a cualquier empresa, cualquier sindicato, cualquier maquiladora a pedir trabajo. Ellos están de manera lícita en el país.